Jamie Vega desde el cercado de Lima nos informa. Adelante. Encontramos en el terminal terrestre del Cruz del Sur, la avenida Javier Prado, donde una empresa aseguradora acaba de iniciar una propuesta en favor del medio ambiente a pocas semanas de la COP20. Esta propuesta está representada en dejar 5 botellas de tamaño mediano de plástico, depositando estas botellas, como podemos ver. Estos señores reciben el beneficio de obtener un seguro que les permitirá viajar también seguros a los distintos puntos nacionales cuando abordan los buses. Y para que nos brinde mayor información, estamos aquí con el señor José Rodríguez Arnaiz, quien nos va a explicar más con mayor detalle cómo es el proceso. Señor José, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el terminal de Javier Prado de la empresa Cruz del Sur, que ha hecho este proyecto con nosotros y con la compañía de seguros MAFRE para ofrecer a todos sus pasajeros en el territorio nacional un seguro como el que tienen las líneas aéreas para el extranjero, en el que asegura a sus pasajeros en su destino hasta por 10 días con coberturas de accidentes y muerte, con solamente el intercambio de 5 botellas de plástico vacías. El objetivo de esto es crear conciencia social y que las personas sepan que en vez de botar las botellas en su casa, la basura, las pueden guardar para que cuando tengan que viajar, vienen, las depositan acá en el recolector de botellas, reciben su ticket y se van cubiertos y tranquilos. Sabemos que esta iniciativa ha funcionado en otros países, estamos siguiendo el ejemplo. Sí, claro, esto en realidad es algo que hemos leído que hacen en Pekín. En el metro de Pekín usted puede pagar el pasaje del metro con una botella de plástico, y también en Europa hace 25 años te dan tickets para ir al cine, cosas así, ¿no? ¿Sí? Nosotros lo que hemos querido hacer es algo un poquito más tangible, que es darte una protección de seguro, que es mejor que canjeártela por otra gaseosa, y de esa forma tú, tu familia, especialmente ahora que viene la fiesta, puedes viajar tranquilo. Y también de paso colabora con el medio ambiente, ¿no? Exactamente, por eso nuestra empresa Viaje Assist ha sido creada para eso, justamente para asistir al viajero y asistir al medio ambiente.